Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos. Nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Silent Hill 3. Aquí estamos con Heather en... bueno, me aparece en el archivo de guardado sala de primeros auxilios, pero vamos, esto está dentro de esa versión alternativa del centro comercial, un poco más tenebrosa. Vamos a echar un vistazo al mapa, a ver dónde andamos, ¿vale? Nos queda todo este pasillo por investigar y salir a... bueno, pues al pasillo central del centro comercial. Sí, porque todo lo que quedaba detrás eran puertas con cerrojos rotos. Así que venga, vamos. Tantos que por aquí había enemigos. Sí, pero bueno, están distraídos. Vale, a ver. Vaya, voy a tener que pasar por donde están los perros. No hay otra. Bueno, a ver si los puedo abatir desde la distancia. Qué mal apuntas, Killer. Bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Que no lo voy a hacer mal. Están ahí entretenidos. Total, van a estar con las puertas con el cerrojo roto, ¿no? Por lo que veo. Ahí os quedáis. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, un bicho de esos. A esos sí que voy a intentar evitarlos como sea. Venga, lo primero, el mapa. Vale, tenemos la parte trasera bloqueada. Y solo veo... bueno, de momento voy a seguir recto, ¿vale? Vamos a hacerle la gorra aquí al colega. Eso es. A ver... vale, hay otro, ¿no? Todo esto, nada, ¿no? Por lo que veo, nada. Solo hay un camino y es por aquí. Rojo roto. Un poquito, Hider. Buena, buena. Buen regate, la has hecho ahí. A ver esta puerta. Vale, cerrojo roto. ¿Cómo no? Vaya. Vamos a ver, ¿qué pone ahí? Aviso. Al salir de la habitación, asegúrese de apagar las luces. Será evidente si no están apagadas. Pues vaya. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Botiquín. Balas de pistola, más balas de pistola, muy bien. Ya está, no hay nada más, ¿no? Vale, y aquí esto será el interruptor de las luces. Ahí hay un interruptor de la luz. Ahora mismo está encendido. ¿Apagarás? Sí, vamos a apagar. ¿Qué es esto? ¿Qué brilla aquí? La linterna. Vale, ya nos podemos mover. Ya hemos recuperado. Bueno, recuperado. Ya tenemos en nuestro poder, como he dicho. Tanto la radio como la linterna. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Vaya tela con los cerrojos rotos. Me he dejado una puerta del servicio de señoritas. Pero a saber si hay algo o no. Yo creo que a este le voy a batir, ¿eh? Para que no se ponga pesado. Vamos a hacerte la porra correspondiente. Hider. ¿Caíste? Sí. Venga. Toma, matadita. Otra que te llevas. Vale. Vamos a ver. Mira, justo a la izquierda. El servicio de señoras. Puedo entrar, además. Mira. Bueno, vamos a mirar aquí. Nada. Uf, ¿cómo está la taza al váter? Madre mía. Está lleno de agua mugriente y sucia. Parece que hay algo que lo bloquea. ¿Piensas desbloquearlo? Hombre, si desbloquearlo significa meter la mano... venga, dale, anda. Ugh, no. Forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting? No sé si me lo ha dicho directamente a mí, que yo creo que sí. Repugnante, no pienso acercarme más. No quiero ni mirar. Qué bueno. A ver, ¿qué es esto? Lejía. Vamos a ver. El tipo de producto que se usa para limpiar el lavabo. Creo que en casa tengo la misma. A ver si la examino. ¿Hay algo más? La botella dice, peligro, no mezclar. O sea que es un objeto que si lo mezclamos puede ser peligroso. Muy bien. Vamos a ver si puedo echar un poquito de lejía aquí. Solo por curiosidad, ¿eh?
No, aquí no se usa la lejía. Muy bien. A ver, ¿qué estás mirando, Gider? Que veo que estás girando la cabeza. ¿Habrá alguien ahí? ¿Llamo? Bueno. Madre mía, está empapado en sangre, pero aquí no hay nadie. ¿Ha contestado alguien o soy solo yo? Por curiosidad. No. Muy bien, pues vámonos. Eso es un vacile de alguien. En fin. Creo que me quedaba una puerta por mirar. Sí, esta puerta doble que hay aquí. Y poco más. Cerrojo roto. ¡Ja! ¡Qué sorpresa! Mira, por aquí podemos pasar. Vale, a ver. Bueno, ahora combinamos perros con gigantones de estos. El perro se me puede poner bien pesadito, ¿eh? Me gustaría acabar con el perro. Toma, patada que te llevas. Vamos a ver si viene el perro corriendo. No, viene el otro, que es el que no quiero que venga. Eso es. Venidos para acá. De ahí no te levantas ya, macho. A ver, ¿por dónde vas a venir? ¿Por ahí? Vale, echamos un vistazo. A ver. La puerta que está justo detrás y el resto son paredes. No me los, no me lo identifica como puertas, a no ser que yo lo mire. Nada. Ah, mira, por aquí sí me puedo meter. Vale. Una tienda de ropa, ¿no? ¡Anda! Pero si esta es la tienda de ropa donde estuve al principio, ¿no? Un poco diferente. Donde Hider acabó con su primer enemigo. A ver. Está mirando los vestidos. Esta ropa está realmente sucia. Está manchada de sangre. Antes no estaba así. ¿Qué habrá pasado? Vamos a mirar qué es lo que hemos cogido. A ver. Chaleco antibalas. Es pesado bajo la chaqueta, pero debería protegerme de los ataques de los monstruos. Bueno, bien. Pues chaleco antibalas. Algo se mira. ¿Qué miras? ¿Qué estás mirando? ¿La percha? Anda. Una percha de alambre que conseguí en la boutique. Vale, esto se puede combinar con algo. Muy bien. ¿Y el traje? Esta ropa está realmente sucia. Ahí está mirando la puerta. Vale, vamos a seguir por aquí. ¿Eso qué es? No voy a detectar nada. Ese ruido. Cerrojo roto. ¿Qué ha sido ese ruido? Ah, la estantería que se ha descolgado creo que ha sido, ¿no? A ver. Eso no lo reconoce. Sí, porque no hay nada más. No se ha movido nada más, ¿no? Bueno, curioso. Tengo aquí delante dos puertas más. Con cerrojo roto. Con cerrojo roto. Vamos, todo estaba aquí con el cerrojo roto. Esta estará abierta, ¿no? No, está con el cerrojo roto también. Vale, a ver. ¿Qué tenemos? Pues. Allí está lo del teléfono. Eso no lo he investigado. Por aquí. Por ahí he venido. Cerrojo roto. Ya lo vi todo, yo creo. Se la tiene ropa. Otro regate. Corre por ahí, Fider. Vale, a ver. En este pasillo creo que lo tenía todo mirado, ¿no? Sí. Lo único, si hay alguna puerta que no me la figure en el mapa. ¿Por qué miras ahí, Fider?
Ah, porque es el... Al servicio de señoras. A lo mejor puedo usar la percha en el retrete asqueroso. A ver. Por el momento lo dejamos. Nada por ahí. Vale. Aquí nada. Vale, cabinas de teléfono. A ver si aquí hay algo. El teléfono parece averiado. Así no puedo llamar pidiendo ayuda. Hay más de uno, ¿eh? Vale. A ver. Este es el primero, ¿no? Hay un segundo piso para subir. Sí, el acceso ahí está bloqueado, o sea que no puedo pasar. Por aquí yo creo que lo tengo todo mirado. No sé si alguno de estos cierres se abrirá. Sí, aquí. Hay que mirarlo todo bien, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos? Pues tenemos de mesa medio podridas. ¿Qué era eso? Ah, una escalera. Del techo cuelga una escalera. Aunque me suba a la mesa y estire los brazos, no puedo alcanzarla. Si tuviese algo largo para cogerla. ¿Qué tal la percha? Bueno, pues aquí tenemos desbloqueado ya una subida a seguramente al piso superior, cerrojo roto, y aquí no va a haber nada, ¿no? Bueno, pues venga, subamos. Vale. Estoy en el centro comercial, segundo piso, ¿vale? Ahí está bloqueado. Tengo que tirar obligatoriamente hacia el lado derecho, ¿vale? Vamos a ir mirando todo. Cerrojo roto. Otro cerrojo roto. A ver. Una tele. Imagino que os habréis dado cuenta. A ver. Quieto, ¿cuántos sois? Dos, tres. Espérate, por aquí. A ver. Es que liarme a tiros con ellos. Nah. Abierto. Genial. Si no os importa, dejarme paso. Va a ser más fácil salir y entrar. A ver si ahora puedo pasar. Pisaos. Me han dado tres o cuatro vallas, ¿eh? Bueno, ya podéis ayudar con vosotros. Vamos a echarnos algo de vida, que manda varios toques. Pues si estoy marrón, esto os quita un poquito. Bueno, estos están ya muertos. Vamos a mirar por aquí. Un montón de maniquís desmembrados. Bueno, lo que os decía, la escena que se ha visto en el televisor, yo he reconocido a la niña como Cheryl Mason, la niña que salía en el primer juego de la saga.
¿Qué están mirando ahí? Ah, mira, que hay aquí balas de pistola y una bebida. ¿Qué dice? No hay nada en la sucia caja de cartón. Vale. Bueno, vamos a ver por dónde hemos salido aquí. Vale, un pasillo. Vamos, suministros. Eso es. Tengo muchos. Hay nada. Vale, un gigantón de estos. Cerrado. Quieto. ¿Qué dice? Muchas cosas, pero nada. El ojo roto. Aquí fue donde vimos a Claudia, no sé si os acordáis. En la otra versión, por supuesto. ¿Y esto qué es? ¿Una nuez? ¿Una nuez? ¿Dónde estás? Es una nuez de buen tamaño del escaparate de los joyeros. Dentro vibra algo, pero no puedo abrirla solo con las manos. Tendré que usar un cascanueces, ¿no? A ver si lo encuentro. Vale. ¿Y esto? La última vez que vine aquí había un bonito anillo de plata. Lástima que haya desaparecido. Vale. Vale, que estoy dando muchas vueltas, no nos perdamos. Y me he dejado puertas atrás por mirar. Vale. Bueno, lo primero es tirar a la derecha para ver si. Mira, otra tele. Ah, vale, es un punto guardado. A ver si puedo ver la tele sin llegar al punto guardado. Esto otra vez. Vale, bueno. No, no quiero guardar. Digo, a ver si me deja ver la televisión algo sin llegar a guardar. Fuera. Nada por aquí. Y salgo otra vez al centro comercial, ¿vale? Vale. Vamos al vestíbulo, al hall del centro comercial. ¿Puedo? Pues sí, de hecho lo voy a hacer. Puedo meterme por aquí y vamos a ir mirando el resto de las puertas. Aquí no había enemigos, ¿no? Estos ya los tumbé. Vale, a ver. Vamos a ver. Según esto, según está mirando, detrás. Voy a tener que tumbar al gigantón este, ¿eh? Cerrojo roto, cerrojo roto. Es muy pesado. Recarga rápido, líder. Se comen las balas de una manera los gigantones estos. Uf. ¿Cuántas balas me quedan? Siete. Uf. Mucho ojo, ¿eh? Toma, sin vergüenza. Vale, vamos a ver. Tengo una puerta justo al lado de la que he entrado y el hueco este. Esa puerta de ahí está cerrada, pero está cerrada, pero se puede abrir si encuentro la llave. Vamos a mirar por dónde he venido. Esta. El cerrojo está roto, no puedo abrir la puerta. Vale. Y esta tampoco. ¿Qué dice? A ver. Aquí hay muchas cosas pegadas a la pared, pero nada útil. Vale. Bueno. A ver, sigamos mirando el pasillo. Vale, tengo justo la puerta alrededor. Bueno, al girar la esquina, la puerta, otra al final y la del ascensor. Muy bien. Cerrojo roto. El ascensor no sé si funcionará. Este ascensor es el mismo que ese de antes tan extraño. Vamos, que no se abre. ¿Era esta la que me queda por ver? No, en esta puedo entrar. Es esta. Cerrojo roto. Vale. Sigamos. Vale, está la tienda. La joyería, ¿no? Vale, para acá. Bueno, ¿y esto? ¿Por qué habría algo así aquí? Esto no es un hospital. Cuidado. Bueno, pues tengo todo esto visto. Ahí me deja una puerta. Leches. Me deja una puerta. A lo mejor puedo bajar por las escaleras también, que no lo he mirado. La puerta que me he dejado es
justo detrás. Esta. Pues sí, era esa, pero no, no puedo hacer nada. Pues venga, vamos a entrar por aquí. Era esta, ¿no? Sí. No hay nada en la sucia caja de cartón. Vale. Aquí he mirado bien y no había nada interesante, ¿no? Nada por ahí. Aquí, ¿dónde el maniquí? En el suelo del camerino hay un brazo y un torso de maniquí. Sé que es solo una muñeca grande, pero tiene un aspecto asqueroso. Y aquí nada, ¿no? Otra percha que no puedo coger. Vale. Por aquí. Vale. Yo subí por la escalera esa. Todo esto lo miré ya. Me queda bajar por aquí. Que parece ser que sí puedo bajar. ¿O no? Pues no, no hay suelo. Así que por ahí no puedo hacer nada. Vale. Pero sí puedo subir. Que esto tampoco lo he visto. Sí. Y esto sería el tercer piso ya. Vale, suena la linterna. Vale, tercer piso. No puedo... Vamos, no puedo. No debería entablar combate porque no me queda mucha munición. Así que vamos a hacer una corrida por aquí. A ver... la puerta de la luna. Cerrada. La puerta tiene una media luna roja y una abolladura redonda. A ver... no me ha dado porque es muy inútil el tío. Vamos a entrar aquí. Madre mía, ¿pero eso qué es? Uf, un perro asado. ¿Qué es esto? ¿Perro en la brasa? ¿Quién demonios haría algo así? Y sobre todo, ¿quién demonios se lo comería? Hay algo en el estómago del perro. Tengo una llave caliente. Vale, vamos a ver si hay algo más por aquí. Nada por ahí. Mira, mi vida... bebida isotónica, eso es un botiquín. Vale. Vamos a echar un vistazo a esa llave caliente que hemos conseguido. La llave estaba en el perro a la brasa del restaurante. ¡Qué asco! Vale, no me deja hacer nada más. Se llama simplemente llave caliente. A ver esta puerta. Cerrojo roto. ¡Qué raro! Vale, por aquí no hay nada más. Bueno, pues esa llave a lo mejor podemos abrirla en la puerta del piso de abajo. Porque aquí no sé si me va a dejar. No. Bueno, luego leo eso, que con los monstruos por aquí de vuelta, pues no puedo hacer mucho. ¿No? Mira, el perro que está solo, le puedo liquidar. Fuera. Todavía me sigue el tío, macho. El ojo roto. Aquí puedo entrar. A ver, son unos baños, ¿no? Vale. 10 tiros. Cuidado, que nos estamos quedando sin munición. Nada ahí. Nada ahí tampoco. Nada ahí. Y ahí ni siquiera me deja ver lo que hay. Está mirando, pero solo a la puerta, ¿no? A ver, gira la cabeza, Hider. No. No hay nada que le interese. Vámonos. Cerrojo. Vale. Vamos a pasar corriendo. Eso es. Cerrojo roto. Bueno, salimos aquí. A ver, esta puerta no sé si la abriré. Leche con los cerrojos rotos, ¿eh? Vale, sí, la llave de la luna. Cerrojo roto. Bueno, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a bajar al piso de abajo. Esa puerta que estaba cerrada en el pasillo, voy a ver si la puedo abrir con esta llave. Me refiero a esa puerta de ahí, ¿vale? Venga, según estás, por aquí.
Vale, estaba en este pasillo. Vale, justo por ahí. Esta era la puerta. Sí, llave caliente. Pues, bebida isotónica, bebidas. Me están dando mucha, mucha vitalidad. ¿Eso qué es? Una tubería. Anda, mira, cañería de acero. Una cañería de acero de 1 metro, más o menos. No muy potente, pero fácil de usar. Pues ya tengo un nuevo arma. Genial. Esta no gasta munición, ¿no? Bien. Esta no sé yo si para los gigantones va a ser efectiva. Pero bueno, ahora lo probamos. A ver, más cositas por aquí. Pues no hay nada más interesante. En el mostrador hay vasos y platos. Pero no hay nada importante. Nada. No me dice nada más. Allí hay una nota, como escrita en el menú, que dice, en la pared hay un menú. Parece que esto fue antes de un café. Muy bien. Pues vamos a abrir. Vale. Ah, mira, he salido al... Sí, lo que es el hall. Pues mira, vamos a probar la tubería con este bicho. Toma. Bueno, pues para esto por lo menos puedo ahorrar munición de pistola. Venga, ¿dónde está el otro? Ven para acá, que vas a catar la tubería. Ven para acá, infeliz, que no sabe la que se te echa encima. ¿Dónde estás? Toma. Ahí va. Ha hecho una especie de voltereta ahí extraña. Bueno, vamos a ver, mira, tenemos una puerta justo detrás. Vamos a ir mirándolo todo, ¿vale? Vamos a hacer una ronda y vamos mirando todo. Mira, aquí puedo entrar. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué habitación es? Pues... ¡Ay! Ah, esto era la panadería, ¿verdad? Sí, estupendo. Pero tiene un hueco abierto por aquí. ¿Eso qué es? Detergente. A ver... Antes tenía lejía también. Lejía y detergente. Estaba junto al fregadero de la panadería. No es para platos, es para el baño. Anda. La botella dice, peligro no mezclar. ¿Qué pasa si combino esto con esto? Ah, vale, hay que combinarlo para dejarlo en algún sitio. Vale. O sea, no me deja llevarlo combinado. Muy bien, servirá para algo. Algún matarratas o algo, a saber lo que sale de ahí. Aquí nada. Vale. He salido a esta zona de aquí. Vale, pero no me quiero adentrar en una zona nueva habiéndome dejado cosas por explorar. Porque si no, nos podemos volver locos. Vale, aquí no hay enemigos. Y yo iba en ese sentido. Así que vamos a seguir mirando. Aquí nada. Ahí tampoco. Este es el café, ¿no? Por donde entré yo. Sí. Vale. Bueno, ahí está la escalera. Esta puerta. Si es una puerta, no. Nada por ahí. Bueno, pues parece que no hay nada más, ¿eh? A ver. Ah, de la escalera de arriba subo bajo hacia abajo directamente. Vale. Cerrado, pero se puede abrir. Esto era la panadería, ¿verdad? Sí. Pues tengo que ir por aquí. No hay otra. Sí, porque lo que es el centro comercial está bloqueado, ¿no? Sí. Sería eso de allí y hay una pared. Y no sé si me acerco al borde, mejor no me acerco, por si acaso. Venga, entremos por la panadería. Vamos a empezar mirando la puerta esta que está aquí a la izquierda. Dime, cerrojo roto. Sí, no falla, ¿eh? Eso es... Ah, un ventilador. Nada por ahí. ¿Qué pone? No sé qué tipo de interruptor es, pero está encendido. Apagarse el interruptor.
pasa. Nada, se ha apagado. Vale, a ver. Cuidado. Mal asunto. Si intento pasar, me van a picar, seguro. ¿Ves? No pienso seguir. Además, es escalofriante y peligroso. Tiene que haber una manera. No puedo apuñalarlos uno a uno. Algo de insecticida me iría bien. Vale. Insecticida. ¿Qué puede pasar si mezclo la lejía y el detergente? Estás mirando el cubo. Está vacío, dice. A ver. Ese cubo está ahí para algo, está claro. Combinamos. Combinamos y usamos. Bueno, habéis pensado lo mismo que yo, ¿verdad? Si ponemos el ventilador en marcha, esa bomba que hemos creado, ¿no?, se va a esparcir todo ese humo tóxico se va a esparcir. Así que, bueno, mientras dejamos que se esparza un poco, se lo afogamos. Vale. ¿Qué pasa si entra? Pues que se ha esparcido, ¿no? Sí, efectivamente, todos los bichos han caído. Puerta bien cerrada. El ojo roto. Vale, a ver. Pues solo puedo seguir por el pasillo, no hay otra ruta. Venga. Aquí hay una puerta con el cerrojo roto. Otro cerrojo roto. Venga. No hay enemigos, ¿no? No suena nada. Mira, balas de pistola. Qué bien me viene esto. Balas de pistola. Muy bien. Manda un montón. Y eso es tasajo de ternera. Vale. Tengo que usarlos más, ¿eh? Los tasajos de ternera estos, porque ya tengo bastantes. ¿Cuántos tengo ahora mismo? 7. Vale, y balas de pistola, 31. Vale. Vale. A ver, el pasillo sigue. Vale, tengo dos puertas más, justo detrás. Esas dos. Cerrojo roto. Cerrojo roto. Aquí dos puertas. Y aquí otro pasillo. Bueno, primero la de atrás, está claro. Venga, vamos. A ver. Un gigantón. No sé yo si darle con el palo. Uf, qué mala idea, ¿eh? Yo puedo darle con el palo. ¿Está Cristiano? Qué medio tonto. ¿A que le mato con el palo al gigantón? Son muy torpes, son muy grandes, pero son muy torpes. Pues mira, con el palo. Toma. Toma, patadita. Toma otra, campeón. Toma otra. Te muevas, ¿eh? No te menes. Vale, bueno, pues parece que los gigantones no son nada en otro mundo. Casi prefiero darles estos cazos con la tubería, ¿eh? Vale, una puerta. Ya está, eso es todo lo que hay. Sí, porque no hay ningún objeto. ¿Eso que hay ahí? ¿Qué es? Nada. Abre. Bueno, estos bichos que los vi antes. Uf, eso me preocupa más. Vale, a ver. Eso me preocupa más. Vale, he salido a esta especie de zona céntrica. Sí, el pasillo principal, pasillo central, queda con el vestíbulo. No quiero seguir avanzando, porque me voy a dejar cosas por ver. A ver, está nuestro amigo aquí, ¿no? Para ayudarme. Solo hay uno, ¿no? ¿Verdad? Ah, mira, ahí, perro ahí. ¿Cómo que el cerrojo está roto? Si he venido por ahí, ¿no? Ah, era por aquí. Vale, voy a terminar de explorar aquí, porque no quiero dejarme cosas.
que este pasillo todavía quedaban muchas cosas por ver. Mira, a la izquierda de Heather tengo una puerta, según mira ella, y a la derecha tengo cuatro. Pues venga, vamos primero con esta. Cerrojo roto. Yo no sé para qué ponen tanto lo del cerrojo roto, directamente que no pongan las puertas y ya está. ¿A qué van a estar todas con el cerrojo roto? A ver, otra camilla aquí. ¿Por qué habría algo así? Esto no es un hospital. Vale, no se ve el suelo, así que no me acerco. Vamos, que al final he venido para aquí en balde. Porque como podéis ver, todo está con el cerrojo roto o desaparece el suelo. En fin, continuemos. Bueno, acordaros que nada más salir tenemos un perro, ¿vale? El perro yo no sé si con la tubería va a ser buena idea darle caña. Perro le vamos a salir. Pues espera, el perro le vamos a dar un tasajo de ternera de estos. Uy, hasta a punto ahí de meterme un viaje. ¿La has usado? Es que no sé si has usado el tasajo de ternera. El perro me va a tocar las narices, ya lo estoy viendo a mí. Si al final lo mejor es acabar contigo, macho. Cuidado que hay. A ver. Ahí, buen sitio donde poner el tasajo de ternera. Venga. Eso es. Venga, cómete el tasajo de ternera así. No, pues no me. Cuidado. Cuidado, no te caigas. No me ha hecho ni puto caso al tasajo de ternera. Qué golfo. Bueno, venga, corramos. Claro, está ahí de ella. Tiene una puerta. Puedo entrar. Vale. ¿Cómo voy de vida? Bueno, todavía puedo aguantar un impacto más. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Mira, tenemos para guardar. Nada por ahí. ¿Qué miras? El símbolo, ¿no? Vale. Nada por ahí. ¿Qué miras ahí? ¿Qué es eso? Parece un grillete, ¿no? Aquí hay una especie de torno. Bueno, sí. Ah, un torno. A lo mejor ahí podemos utilizar la nuez. Tiene sorpresa, ¿eh? Hay una nuez. No hay nuez en la cáscara de nuez. Solo una joya. Tengo un ópalo. Un ópalo. A ver. Combinar. Vale. Pues hay que combinarla. A ver, espera un momento, que decía. Es solo un tipo de joya, que no viene de la luna. Estaba dentro de la nuez. Acordaos que tenemos una puerta a la luna por ver todavía. A ver, ahí mira el símbolo de guardado y nada más. Bueno, pues yo creo que este es un buen punto para guardar la partida de hoy. Y así vamos a hacer. Bueno, aquí nos dice que este dibujo parece como si lo hubiesen trazado en sangre. Seguro que es algún tipo de símbolo maldito. No es extraño que me duela el corazón y me sienta mal cuando lo miro. Bueno, amigos, despedimos el capítulo aquí, segundo capítulo de este Silent Hill 3, hoy en el Centro Comercial Alternativo, vamos a llamarlo Centro Comercial Alternativo. Nada más, por mi parte os mando un saludo, os cito al próximo capítulo de Silent Hill 3, que es la serie que estamos jugando ahora mismo todos los días en el canal, excepto los lunes, acordaros, os mando un saludo, nos seguimos viendo, cuidaos.